Trabajo y suerte se aliaron con el Sporting de Alcázar en el Delgado Meco el pasado fin de semana para conseguir dos importantes victorias. En la primera preferente los alcazareños recibían al Club Deportivo Caudetano en la tercera jornada de liga, en la que los de Pablo Fuentes lograban su primera victoria. Y lo cierto es que a pesar del recelo que pudiera despertar el rival, el Sporting de Alcázar salió con todo al césped, arropado por su afición, unas 300 personas, e hicieron una gran primera mitad de partido. Tanto fue así que en menos de media hora sumaron los 4 goles que les servían para amarrar los 3 puntos de la jornada. En el minuto 19 llegaba el primer gol de Javi Parra, que marcaba tras escaparse del portero visitante y superando a la defensa. A la media hora de partido, José Lu ampliaba la cuenta local tras un buen control del esférico. Y solo 4 minutos más tarde, Alex Paje hacía el tercero tras un pase interior. Y sentenciaba Javi Parra, que se marchó a la contra haciendo el cuarto gol del Sporting tras un pase de Antonio Avilés. Así, en 20 minutos habían puesto las cosas más que difíciles al rival, que se iba al descanso con 4-0. En la segunda parte pasó poco que contar, salvo el gol del honor del conjunto visitante que en el minuto 51 lograba Adri tras rematar de cabeza un saque de esquina. Aunque aún queda todo por decidirse en la recién empezada liga, lo cierto es que estos 3 puntos sirven al Sporting para salir de la zona de peligro en la que se habían metido en las 2 primeras jornadas. Su próximo rival será el Munera en la localidad albaceteña, equipo que aún no ha logrado puntuar. En la Liga Nacional Juvenil, el Sporting recibía al Odelot de la capital regional. Un partido con 2 rivales de nivel muy similar, en un duelo en el que la victoria se la llevaba el conjunto local y los 3 puntos no salieron de Alcázar, merced a un 2-0, fruto de un trabajo y constancia de los jugadores del Sporting. El conjunto alcazareño se encontró en su casa frente a un rival muy duro que no le iba a regalar nada, aunque eso sí, supieron cogerle la vuelta y al descanso se iban con el que a la postre sería definitivo 2-0 gracias a los goles de Isi y Luisaco. Ya en la segunda mitad el Sporting aprovechó la ventaja, se ordenó y se cerró para conservarla y asegurar los 3 puntos que los mantienen en la mitad de la tabla después de esta tercera jornada. Por su parte, el juvenil preferente del Sporting, que arrancó la temporada como un tiro, caía el pasado fin de semana en Tarancón por 3-0.